Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos un día más a Wargroove. Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día. Y nos vamos a ir a la misión secundaria 3 del acto 2, ¿vale? Haciendo amiga. Aunque se acaban de conocer, Nuru y Mercia no dudan en poner a prueba el coraje de la otra. Nuestros exploradores recogen un montón de información. ¿Sabes? Me ha dicho un pajarito que era una gran luchadora. Llevo formándome toda la vida. Cuando era joven me encantaba luchar, pero aquellas batallas no eran reales, no había nada en juego. Ahora solo lucho cuando es necesario, pues es mi deber como reina. También me he estado entrenando toda la vida. No hay nada malo en divertirse haciendo algo que se te da bien, ¿sabes? Es lo que hacemos los floránidos. En casa las cosas son tan diferentes que no te lo creerías. Olvídate de esos hombrecillos de hojalata montados en sus caballos. Nosotros cazamos monstruos y de los grandes. ¿Y espadas de acero? ¡Ja! Nosotros somos pistolas blaster. Una sola de esas habría arreglado este desastre. ¿Pistolas blaster? Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Dejémoslo. ¿Qué tal si peleamos un poquito? Ya sabes, por diversión. ¿Por diversión? Como en los viejos tiempos. ¿Vale? Mejor será que te prepares. Estupendo, a ver de qué está hecha. Muy bien, chavales. ¿Cómo? ¿En serio? No voy a contenerme solo porque seamos amigos. Nada de contenerse, entendido. Tengo que tener unos opuestos en su arquero. En su arquera. Lo que estoy haciendo es ser un guarro que flipa, ¿eh? Debo bajar la guardia peleando contra una reina guerrera. ¿Reina guerrera? Pero si yo no... Oye, no hace falta que seas tan modesta. Vale. Vale, si este tío está tocado, es muy peligroso, así que ahora mismo no hay nada de lo que yo me tenga que preocupar aquí. A ver, ¿dónde va a centrar el ataque? ¿Vale? Esos perros tienen un aspecto curioso. Son perros fangueros, son tan listos como parece. Perros fangueros. A ver. Fuera de momento. Fuera de momento. Cien por cien de vida tengo. Vamos a ver dónde ataca este tío. ¿Vale? Dios, se ha movido y me ha reventado igualmente. Será mejor que tenga más cuidado. Como tú veas, esto de tener cuidado no va conmigo. Ya, tú pareces más de lanzarte a ciega. ¿Me has pillado? Muy bien. Vale, creo que puedo hacer un buen movimiento, ¿eh? A ver. ¿Por
¿Por qué pongo eso ahí? Para dar un golpe crítico. Este cae. Este cae. Vale. Vale. Vale, ahora huye. Le queda uno de vida. Y a este le quedan menos vida todavía. Se ha quedado sola, solo queda matarla. ¡Hala! ¡Hasta luego, amiga mía! ¿Lo he conseguido? Lo he conseguido. Uf, no ha sido nada fácil ni sin la pistola blaster esa. Vaya, tu habilidad me ha impresionado mucho. ¿De verdad? De la buena, creo que me podría enseñar un par de cosillas. He entrenado mucho tiempo, pero esta guerra con Macabria, una batalla real, es muy diferente. Pero no decepcionar a nadie. Mira que en su día participé en batallas cruentas, pero de verdad que no querría tener que enfrentarme a ti. Gracias, Nuru, significa mucho para mí viniendo de quien viene. ¿Tú aprendiste a luchar en el Bosque Umbrío? No, de hecho me uní a la tribu del Bosque Umbrío hace nada. ¿De dónde dices que vienes? Esa es una historia muy larga, te lo cuento al calor de una hoguera con una buena comida. Suena bien, pero de momento mejor será que nos vayamos. Pues chavales, bueno, dos estrellitas. Ahora puedo jugar con Nuru en el modo arcade. Has desbloqueado más acerca. Pues chavales, nos vemos en el siguiente capítulo de Wargroove, misión 1 del acto 3. Cuidado mucho, hasta luego.